© Hola mis socios, bienvenidos a esta presentación o este entrenamiento más bien de hoy 26 de julio de 2023. Son las 1.02 de la tarde de hoy miércoles y quiero compartir con ustedes esta capacitación para que podamos aprender mucho mejor de cómo duplicar, de cómo construir un negocio exitoso con todo lo que nosotros estamos desarrollando en Skyboard Community. Así que bienvenidos y entremos en materia. Por acá les voy a compartir pantalla para que podamos entonces dar inicio a nuestra presentación. Vamos a hablar específicamente de estas técnicas o de estas herramientas para que las podamos aplicar precisamente en Skyward Community, que es donde queremos potencializar nuestros resultados y donde queremos definitivamente crecer, ¿verdad? Ahora bien, pasos sencillos que conducen al éxito. De esto es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Perdónenme en un segundito que por acá se me había quedado activo mi, mi sonido del celular. Pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, vengo generando o siendo partícipe de tecnología de transporte de segundo nivel desde el año 2017. Y en 2019 tuve la oportunidad de conocer por primera vez de manera directa nuestro centro de pruebas y demostraciones en los en, en Bielorrusia. De ahí definitivamente quedé mucho más enamorado del proyecto y me dediqué a duplicar la información y he venido aprendiendo de muchas herramientas para poder duplicar de manera mucho más efectiva y poder crecer exponencialmente y empezar a generar ingresos de manera infinita. Así que bienvenidos a esta presentación. Espero que sea de total agrado de ustedes. Y espero que me dejen sus comentarios, bien sea que me vean acá en vivo o bien sea que posteriormente vean el video, porque recuerden que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en la sección webinar de Skyboard Community. Así que arranquemos. ¿Sabías que la duplicación está en nuestro ADN? Precisamente nosotros tenemos la duplicación en nuestro ADN. ¿Y saben por qué? Porque es que para nacer nosotros necesitamos tener dos. Padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos tras tatarabuelos, sesenta y cuatro pentabuelos, ciento veintiocho tatarabuelos, doscientos sesenta y cincuenta y seis septaabuelos, quinientos dos mil veinticuatro en abuelos, dos mil cuarenta y ocho de Yo creo que más de uno no, llegábamos por ahí máximo a saber hasta tras tatarabuelo, si no, de acá para adelante yo ni siquiera conocía tampoco esas palabras. Pero me puse a investigar un poco y precisamente quería llegar allí de donde nace también todo el tema de la duplicación. Y lo tenemos en nuestro ADN. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4.094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente 300 años de que nacieras tú o de que naciera yo. Detente un momento y piensa de dónde salieron. Cuántas luchas han vivido, por cuánta hambre han tenido que pasar, cuántas guerras han tenido que vivir, cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados. Pregúntate un momentico todo eso. Pero por otro lado, tampoco no todo es tristeza, ¿verdad? Cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría y estímulo nos legaron. Cuánta de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado ya la providencia de Dios. Ahora es tu turno, tú eres fuente de duplicación, ¿qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? Esto enfocado directamente a cómo nosotros llegamos a existir hoy por hoy. Probablemente tú eres de las personas que ha decidido no duplicarte. ¿Qué quiere decir? Que probablemente has decidido no tener hijos. Es respetable, pero en la vida lo traemos sencillamente desde el ADN. Y podemos duplicar información, comentarios, todo lo que nosotros queremos, normalmente lo podemos duplicar. Pero hay que duplicarlo de manera efectiva y en lo posible duplicar solo cosas buenas. ¿Qué vamos a hablar precisamente nosotros en la tarde de hoy? De todo lo que tiene que ver con la duplicación en nuestro sistema, en todo lo que podemos hacer para poder crecer de manera exponencial y poder tener unos resultados de la mejor manera posible dentro de todos los procesos que hacemos dentro de Skyboard Community. Así que entremos por acá en materia precisamente de todo lo que nosotros queremos construir dentro de nuestro negocio. Cuando estamos hablando de esta duplicación, precisamente tenemos que analizar cómo podemos nosotros crecer en ancho y en profundidad, porque normalmente es como se generan los negocios dentro de nuestro modelo de trabajo. Al construir precisamente una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas o miembros de nuestro equipo o para nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos siendo, que sean leales y que estén dispuestos ante todo a tener éxito. El primer paso, precisamente, es encontrar algunas personas para nuestra primera línea. Trabajar con ellos, ¿qué es lo que nos dice normalmente la, la teoría? Lo que nos dice la teoría, y eso lo llevamos a la práctica precisamente, es que máximo encontremos cinco personas nuevas al mismo tiempo para que empecemos a desarrollar el trabajo con ellos. Perdónenme que por acá se nos metió una informacióncita y que nada tiene que ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer precisamente? Que nosotros tenemos que eh, eh, hacerlo con cinco personas para llevarlo al ejercicio, para llevarlo a la práctica. ¿Y por qué? Porque normalmente hablan de cinco personas y no de menos o de más. De más no, porque necesitamos tener el tiempo suficiente para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a precisamente otras personas e introducirlas en el sistema. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando nosotros normalmente registramos una persona, pues eso no, no es eh, duplicar. Duplicar necesita es precisamente compartir para automatizar nuestros esfuerzos, en donde nosotros sencillamente podamos que pongamos a otras personas, que las entrenemos, las capacitemos, porque ellos nos ayuden a compartir la misma información que nosotros les estamos dando. ¿Qué sucede normalmente cuando el patrocinador... Se va, pues que las personas normalmente se terminan yendo, porque si solo lo que hiciste fue invitarlo para que hiciera un registro y poderte, eh, en lo posible, haberte recibido una comisión, pero nunca le explicaste bien cómo es el negocio, y tú te vas del negocio, pues lo más seguro es que esa persona se termina yendo, porque piensa que, que, que ya no funciona, que sencillamente fue un negocio fallido, y muchas veces cometemos esos errores como patrocinadores. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos esas cinco personas que tenemos ya dentro de nuestra primera línea? Pues que debemos profundizar en al menos tres niveles, así como se los estoy mostrando en pantalla, para enseñar precisamente a nuestros nuevos socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles de profundidad en cada una de sus estructuras. Entonces, una vez los ayudemos a construir de esta manera sus estructuras, pues podemos dejar que estas personas trabajen ya por su propia cuenta. Para que hagan lo que nosotros les enseñamos a hacer, que cada uno de ellos construya sus propias estructuras, pero ya directamente con su gente. Ahí es donde realmente empezamos a aplicar la ley de la duplicación. De esa manera es que vamos a poder tener realmente resultados. Hacerlos nosotros mismos, enseñarle a otras personas, entrenar a esas personas de cómo enseñar a entrenar a su vez a otras personas en profundidad. A continuación, pues, ¿qué es lo que vamos a poder hacer nosotros? Pues que vamos a seguir registrando nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar todas las mismas acciones que estamos comentando acá. Y volvemos y arrancamos con otro grupito de cinco y así sucesivamente. De esa manera es que nosotros vamos a poder avanzar de manera exponencial, tanto en profundidad como en ancho dentro de nuestras estructuras. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos construyendo eh, nuestros equipos, pues debemos es construir e implementar también los sistemas de comunicación. ¿A qué me refiero? Al principio, pues es muy importante crear un sistema de comunicación y el sistema de trabajo para poder crecer nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en las capacitaciones, en los seminarios, en los entrenamientos, en las reuniones vía web, porque es muy difícil que nosotros dupliquemos el estilo de trabajo de alguna persona. Cada uno somos mundos diferentes. Y cada uno de nosotros hacemos las cosas de una forma diferente. Y nosotros acá en Escabor Community tenemos muchos mentores, muchos presentadores. Y no todos conectan de la misma manera con todos. Alguno le gustará más el estilo de otra persona que el estilo mío. Es viable, pero sencillamente lo importante es que nosotros les podamos transmitir la información clara y precisa sobre todo lo que es nuestro sistema. ¿Listo? ¿Qué sucede ahora? Cuando yo lo llevo a la práctica, yo lo primero que hago, si lo voy a hacer de manera presencial en algún lugar, lo que hago es tener ya eh, previamente invitados a gente que esté en ese lugar. ¿En ese lugar por qué? Porque ya son gente que son de, de, de nuestra empresa, que hacen parte de nuestra comunidad. Y voy a hacer una primera sesión en la cual los invito a cada uno de ellos que comparta sus experiencias, que hagamos una retroalimentación, que podamos aprender del conocimiento de cada uno de ellos para que podamos nosotros avanzar. Porque no podemos simplemente ir andando y diciendo, pero venga, ¿y por qué no reflexionamos un poquito y qué estamos haciendo súper bien para compartir con otras personas? ¿Y qué no estamos haciendo también para que de pronto podamos también apoyar y comentar nuestras buenas experiencias? Posteriormente, en esas reuniones, yo lo que le digo a los que ya son socios son: vamos a hacer de una vez el ejercicio en vivo y como es. Yo les hago la presentación normalmente cuando voy a acompañar a los equipos. Yo hago la presentación y podemos compartir el escenario también con alguna otra persona que se encargue más del tema de, del tema un poco más de motivación que hay muchas personas que son muy buenos oradores también yo soy un poco mucho más técnico entonces me enfoco más en la parte de compartirles el proyecto y en algunas ocasiones pues hacemos esa alianza y invitamos a alguien que sea muy bueno en la parte de expresión oral y sobre todo de motivación para que pongamos el ámbito de la sala o de la reunión pues a tope a full Posteriormente, cuando cerramos la presentación, la idea es que cada uno lleve por lo menos 5, 10, 20, 30, 30 personas a las cuales les vamos a, a exponer nuestra propuesta. Pues que al final de la reunión, sencillamente hacemos unos grupos cerrados o grupos pequeños o mesas redondas, en donde la persona se va a sentar con las personas a quienes invitó. Y de una vez, pues procedamos primero que todo a consultarle qué le gustó. No le vamos a preguntar si le gustó, porque él, por esencia lo más seguro es que te va a contestar que sí. Lo que tenemos que también preguntarles a cada uno de ellos es qué les gustó. Y desde ahí nos empiezan a dar precisamente eh, herramientas para nosotros poder ahondar y poder conectar lo que a ellos más le llamó la atención y poder enfatizar para enamorarlos más de nuestro proyecto. De la segunda manera como yo lo hago es a través de redes sociales o a través de Zoom o, o webinar o todo lo que nosotros podemos utilizar de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué me llama tanto la atención eso? Porque podemos dar una mayor cobertura, porque podemos abarcar a muchísimas más personas en diferentes partes del planeta. En la primera parte que les mostré, pues normalmente tenemos a gente ubicada en algunos sectores geográficos y probablemente son, muy, son, son gente de, del entorno, de cerca donde vamos a hacer la reunión. Muy contrario a hacerlo vía Internet, ¿verdad? Porque podemos tener perfectamente gente conectada desde cualquier país. Y así lo hemos hecho. En diferentes reuniones nos hemos dado cuenta de eso. Podemos tener gente eh, de, de 5, de 10, de 15, de 20 países. Incluso yo en este momento, gracias a todo este desarrollo y todo lo que estamos haciendo, yo ya tengo socios en 14 diferentes países, ubicados en 14 diferentes países. Y eso me alegra muchísimo porque es la manera como nosotros podemos expandirnos y crecer. De otra manera, utilicen todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy por hoy, no simplemente para compartir una foto bonita de lo que estás haciendo, sino para compartir información de valor para que la gente también diga: hey, Yo quiero ser parte de eso. A mí me gustaría darme esos viajes que se está dando el Mera Herrera. ¿Y cómo lo podemos hacer? Claro, únete a nuestro equipo, únete a todo lo que estamos desarrollando con Skyward Community y te darás cuenta que también puedes alcanzar y lograr todo ese tipo de beneficios que yo también he adquirido y hasta más de lo que yo he logrado. ¿Por qué? Porque probablemente tú puedas tener mucho más potencial y puedes llegar a ser mucho más persuasivo y puedes ser mucho más eficiente a la hora de duplicar. Así que no te limites. Sencillamente toma acción y empieza a compartir todo lo que nosotros les tenemos dentro de nuestras herramientas y la información en nuestra página. Gracias a esa duplicación. Como les comenté inicialmente, en el 2019 tuve la oportunidad de ir a conocer por primera vez nuestro ecotecnoparque en la ciudad de Marina Gorka, en el país de Bielorrusia. Posteriormente, en el año 2021, pude ir a visitar por primera vez los Emiratos Árabes Unidos y ver cómo van los avances de obra de nuestra compañía. Y este año, en el mes de febrero, tuve la oportunidad de nuevamente ir a asistir allá en Dubái, en los Emiratos Árabes, para ver precisamente cómo siguen los avances. Y miren, socios, la gran comunidad, los que más están haciendo la tarea con juicio, con dedicación y con disciplina, son nuestros amigos vietnamitas. Ellos sí que saben del tema de duplicación, ellos sí que han sido juiciosos con este proceso y hoy por hoy son uno de los equipos más grandes. Están también el equipo de Kajakistán, eh, le siguen unos equipos de, de África y hay gente que está muy dedicada y que vieron, conectaron con la visión de todo lo que ha hecho el ingeniero Anatoli Eduardo Yuniski. Y todo esto nosotros lo podemos duplicar, todo esto lo podemos compartir precisamente porque nosotros tenemos las herramientas suficientes y necesarias para poder hacer todo esto acá. Ahora bien, ese sistema es el que necesitamos compartir de manera eficiente y de manera práctica, para que las personas sencillamente lo puedan hacer en cualquier lugar. Cualquier persona puede trabajar con nosotros. Bueno, siendo mayores de edad, porque los menores de edad recuerden que tienen que tener pues cuenta verificada y no se puede verificar una cuenta si no es mayor de edad. ¿Cómo podemos compartir también nuestra información y duplicarla? De la manera más eficiente y práctica de poderle demostrar a la gente cómo nosotros podemos ser una solución a muchas problemáticas que se presentan a nivel mundial y no simplemente pensando en las personas como un símbolo pesos porque estamos pensando simplemente en recibir dinero, no. Tenemos que pensar de qué manera podemos conectar con las personas y que se den cuenta que nosotros realmente somos una solución, que nosotros vinimos acá para apoyar y no simplemente para ser parte de problemas, sino parte de soluciones. ¿A qué hago referencia? Cuando yo presento, cuando yo duplico, cuando yo comparto la información, puedo enfocarme también en diferentes temas. Cuando llegamos a las reuniones y si lo hago de manera presencial, muchas de las ocasiones la gente llega tarde, ¿sí o no? ¿Y qué es la primera excusa que la gente da? No, ese tráfico está tremendo. Casi no llego. No, había un poco de vehículos. Hubo accidente en la carretera y casi no llego. Ese tipo de cosas ya me dan pautas para yo poder dar un hilo a la conversación y poder avanzar en la presentación de mi oportunidad. ¿Por qué? Porque sencillamente lo más seguro es que la gente ha vivido esto para llegar a las reuniones. ¿Qué sucede? Yo les digo, y ustedes no están cansados de toda esa problemática, ¿cuánto? contaminación respiraron ustedes mientras estuvieron en esos atascos vehiculares? ¿Cuánto estrés se viene generando? ¿Cuántas enfermedades? El tema del tiempo, que es lo más valioso que nosotros podemos tener, ¿cuánto tiempo perdemos en todos esos tráficos? ¿No les gustaría tener una solución real para poder evitar ese tipo de, de caos vehicular? Entonces la mayoría ya conecta y, y como lo han vivido, lo más seguro es que dicen sí, quiero ser parte de eso. Por otro lado, puedo enfocarme también en personas y dependiendo de los perfiles porque también una de las grandes ventajas para nosotros por llegar a tener cierres efectivos a la hora de duplicar es que nosotros tenemos que conectar a las personas con hechos reales, ¿y qué hechos reales hay? Que estamos acabando con nuestro planeta, que lo estamos destruyendo, que estamos contaminando nuestros mares, nuestros ríos, nuestra atmósfera, que estamos acabando con los bosques y estamos acabando con la naturaleza. Que estas imágenes muchas veces impactan a la gente y dicen, "Oiga, ¿verdad? ¿Y yo qué estoy aportando? ¿Qué estoy haciendo para ayudar a mejorar? Cuando yo les muestro todo eso y paso una imagen como esta, la gente como que hace ese clic y dice, venga, es que podemos respetar la naturaleza, es que podemos utilizar lo, el transporte de una manera mucho más eficiente, es que podemos utilizar nuestro transporte para poderlo apreciar, la panorámica, podemos apreciar de manera turística los diferentes lugares por donde vayamos recorriendo. Y podemos ayudar a salvar nuestro planeta y a cuidar todas las especies vivas que existen en él. Y no pensar simplemente en nosotros, sino que conectamos con una visión más allá de simplemente generarnos unos ingresos. De esa manera muchas veces la gente conecta y dicen, esto es un proyecto con propósito. Esto es un proyecto que vale la pena y que definitivamente quiero apoyar. Y ven cómo podemos ir duplicando. Ahora bien, ¿qué tipo de personas quieres tener en tu organización? Creo que no me está compartiendo el sonido. Pero espero que, que vean acá estas imágenes. Por favor, prestenle atención. <laughs> ¿Cómo la vieron ustedes ahí? ¿Qué tipo de, de, de equipos quieren ustedes formar dentro de sus organizaciones? La ¿Verdad que muchas de las veces nos sucede eso? Que encontramos personas que no están aportando y que por el contrario se si nos están volviendo una piedra en el camino, que no ayudan a avanzar nuestras organizaciones o nuestros equipos de trabajo, que sencillamente nosotros tenemos que empezar a calibrar ese ojo para poder identificar a esas personas. Porque a muchas de ellas simplemente necesitamos darle un acompañamiento para que podamos fluir de una manera más efectiva, para que podamos avanzar y que ellos puedan también apoyarnos a seguir creciendo. Pero habrán otras que definitivamente, pues sencillamente no les interesa apoyarnos, sino lo que quieren es entorpecer nuestro, nuestro negocio o entorpecer nuestro camino. Esas personas debemos identificarlas y en lo posible, si no aportan, pues retirarlas sencillamente de nuestras organizaciones. Así funciona todo en la vida. Así funciona todo. ¿Por qué? Porque cuántas personas nosotros en el camino nos van a apoyar y nos van a dar la mano para seguir adelante. Pero habrán otras que no les interesa mucho que nosotros avancemos. Simplemente porque no quieren, porque piensan que les vamos a cerrar el camino a ellos o por simplemente egoísmo. Todo ese tipo de situaciones pasan en la vida real. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Coméntenme ahí en el chat. Cuéntenme un poquitico ustedes si les ha tocado... Vivir algo de estas situaciones en la vida o en el trabajo. Ahora bien, vamos avanzando y les voy a compartir. Me van colocando ahí en el chat para poder eh, eh, saber también sus opiniones. Les agradezco, ahorita las vamos leyendo. ¿Listo? Y les agradezco por estar conectados acá a las personas que nos están siguiendo en este momento. Volvamos acá. Ahora, debemos nosotros como patrocinadores completar o guiar en tareas que nosotros podemos enseñarle a las personas y a los socios a los cuales vamos a guiar. Si estoy registrando a nuevos socios para nuestro negocio, pues debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar para poder crecer dentro de nuestras estructuras. Y cada patrocinador, pues tenemos la responsabilidad de entender siete cosas importantes que conducen al éxito y asimismo compartirlas y explicarlas con cada uno de esos nuevos socios. La primera de ellas es establecer metas. La segunda es generar una lista de contactos. La tercera es hacer una planificación del tiempo. La cuarta, hay que hacer una invitación a reuniones de manera permanente. La quinta, debemos hacer presentaciones. La sexta, debemos hacer seguimientos. Y la séptima, debemos hacer tramitación de objeciones. Vamos a hablarlo de una manera más bien rápida. Listo, y me voy a enfocar y voy a trabajárselos un poco al revés. Hagamos un poquitico las cosas de manera inversa. O como por ahí, como por ahí dicen también en palabritas de reingeniería, ¿verdad? Vámonos de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros lo primero que estamos haciendo es eh, hacer una presentación, pues la gente nos resulta con un montón de objeciones. Es que eso no es para mí, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo dinero, es que eso normalmente no funciona y quién me dice que eso no es una estafa, ¿verdad? Cuéntenme ahí en el chat, compartan, escríbame ¿A quién de ustedes les han generado presiones cuando ustedes comparten la información de nuestro negocio con la gente? ¿Cierto que salen un montón de personas hablando de un montón de objeciones? Esto pasa de manera permanente. No crean que solo a ustedes o solo a mí o, o eso, creen que no pasa. Normalmente sucede. Pero esas objeciones, ¿cómo nosotros podemos eliminarlas? Nosotros principalmente las podemos eliminar cuando nosotros sencillamente vamos a hablar con las personas con el conocimiento adecuado y completo de lo que les vamos a compartir. Porque muchas veces esas objeciones sencillamente nosotros las podemos derrumbar cuando entendemos realmente nuestro negocio cuando sabemos realmente de qué es lo que estamos hablando y cuando nosotros podemos comprender todo lo que estamos desarrollando dentro de nuestra compañía. De esa forma nosotros lo vamos a poder hacer de una manera mucho más eficiente y vamos a tumbar todas esas objeciones que se puedan presentar. ¿Ok? Ahora, vamos a mirarlo acá con la, la sexta también. Por acá, eh, vamos a ver que creo que me comentaron por acá, por interno, que había como una fallita ahí de de conexión, creo que ya estamos nuevamente ahí, perfecto. De Les estaba hablando ahí precisamente de la sexta, nos hablan de que tenemos que hacer seguimiento. Ese seguimiento precisamente se lo podemos hacer tanto a las personas que nos están generando presiones como a los que queremos apenas invitar y hacer seguimiento también a los que ya están. ¿Por qué? Porque no debemos descuidar a ninguna de las personas que hacen parte de nuestro eslabón o dentro de nuestro proceso. ¿A qué hago referencia? Que nosotros tenemos que estar pendientes de quienes estamos invitando, estar pendientes de los que hemos invitado y que todavía tienen objeciones y tenemos que estar pendientes también de los que ya hacen parte del negocio para que podamos nosotros fortalecer las habilidades que ellos tengan y podamos también crecer de manera exponencial. La, la quinta nos hace referencia a las presentaciones. Muchas de las personas llegan y dicen, "No, él mira, a mí no me voy a poner a presentar. No, este negocio está muy bueno, pero yo lo vi para mí, yo no yo no me pongo a presentárselo a nadie. Yo lo voy a hacer a manera de ahorro. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta compartir. Yo soy de los que no vende un agua en el desierto. A mí no me ponga a compartir eso porque si yo pierdo, pierdo solo. A mí no me gusta ese ese negocio y lo veo muy bueno, pero de entrada usted mismo se está bloqueando. Usted mismo está haciendo las cosas como con desconfianza. ¿Y por qué? Porque tal vez todavía no entiende bien el negocio. ¿Y por qué le da temor a hacer presentaciones? Pues porque no conoce completa la información, porque no ha aprendido a darse cuenta de la oportunidad tan grande que nosotros tenemos, sí, la vio para usted, pero ¿y por qué no tomar la responsabilidad también de compartirle esta oportunidad a muchas más personas? Ustedes no saben cuántas personas día a día pueden estar solicitándole al universo que les entreguen una oportunidad para poder cambiar su vida, para poder mejorar alguna situación, para poder generarse unos ingresos, para poder empezar a construir un futuro mejor hablándolo financieramente de manera personal, o gente que simplemente quieren ser partícipe de algo más grande y poder llegar y dejar ese granito de arena para poder mejorar las condiciones de nuestro planeta. Ven que son muchas razones y nosotros sencillamente tenemos la herramienta y tenemos el conocimiento y hacemos parte de una compañía que definitivamente puede ayudar en estos procesos. Así que el presentar es sencillamente que ustedes compartan la información con la gente. Que les digan que sí, súper bueno. Que les digan que no, cada quien ya toma su decisión. Pero ustedes por lo menos cumplieron con esa tarea o esa responsabilidad de, de duplicar, de compartir la información porque usted tiene el poder en sus manos. Que otro lo quiera apreciar, no sabemos, pero por lo menos usted lo compartió y usted queda con la tranquilidad de que más adelante no le digan, oiga, ¿y usted por qué no me contó? Oiga, ¿y usted por qué no me dijo? Oiga, si usted me hubiera contado de eso cuando tuvo la, la oportunidad y antes de que se hubieran cerrado esas 15 etapas, ¿cómo estaríamos de bien nosotros en este momento? Pero usted nunca me quiso compartir esa información. Ven, es mejor que ustedes lo hagan y más adelante si alguien le dijo, ah. Ya ves, muy maluco sonará, pero muchas veces nos toca decir: ¿Recuerda que se lo dije? Que acá teníamos una oportunidad tremenda. Ahora bien, en el cuarto estamos hablando de invitaciones a reuniones. Pues miren, muchas veces nosotros no nos atrevemos a hacer presentaciones porque precisamente todavía no tenemos la información completa. Para eso hay que hacer esas invitaciones a reuniones. Si usted está acá, es porque alguien lo invitó. Y si alguien lo invitó, es porque ya tiene un poco más de conocimiento que usted. Y si no, para eso están los espacios, están los webinar están las reuniones presenciales que estamos haciendo en diferentes países. Podemos pedir el apoyo al patrocinador para poder que nos acompañen a hacer una, una reunión. Y de esa manera nosotros también podemos empezar a crecer. Estas tres eh, primeras, el establecimiento de, de meta, la lista de nombres y la planificación del tiempo, quiero que le ahondemos un poquitico más ahí. Arranquemos con esta de establecimiento de metas. ¿Por qué con esta? Porque sencillamente nosotros en la vida tenemos que establecer metas de manera inteligente y para hacer eso de manera inteligente, pues precisamente nosotros tenemos que establecer esas metas de una manera específica, de una manera medible, de una manera alcanzable, de una manera real y sobre todo que deben de tener un tiempo definido o limitado para alcanzar esas metas, objetivos que nos proponemos en la vida. Nosotros normalmente vamos haciendo las cosas como, como muchas veces nos volvemos como un robot, como una máquina, como que nosotros nos quedamos simplemente, vamos avanzando y avanzando, pero no nos detenemos a pensar si realmente todo lo que estamos haciendo nos está llevando a cumplir con nuestros sueños y con nuestras metas. Y por eso los invito también acá a que hagan esa reflexión. A que se detengan un momento, sencillamente pueden cerrar los ojos, hacerlo de manera eh, de ejercicio, pero eso sí, háganlo a conciencia. No lo quieren hacer en este momento lo quieren hacer después cuando se sientan un poco más tranquilos y cómodos en un espacio, háganlo. Pero lo que les digo es: cierren los ojos, concéntrense, analicen ustedes en este momento qué están haciendo en sus vidas, qué han logrado. Hagan un análisis ahora de cinco años hacia atrás, 10 años hacia atrás. Y miren si ustedes lograron cumplir con las metas que se propusieron hace esos años atrás. Cuéntense a ustedes mismos, lo estoy logrando, no lo estoy logrando, estoy muy demorado en alcanzarlo, no, he, no le he puesto la fecha a, a esos sueños y a esas metas, y en este momento empiece a replantearlo. Si ya, por, si ya cumplió con esas metas, si ha logrado lo que se ha propuesto, lo felicito, lo felicito de corazón, porque usted es una de esas personas que sencillamente logra alcanzar lo que se propone. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que uno, cuando va entendiendo esos procesos y que, que va cumpliendo las cosas que uno desea, lo que quiere, las metas que se propone, pues es mucho más fácil ir subiendo los niveles, ir subiendo esa, esos sueños e, e irlos alcanzando, porque ya está generando ese proceso y para usted cada vez va a ser más fácil. Por el contrario, si no los ha cumplido, pues tiene que empezar a analizar qué es lo que, qué es lo que está fallando en tomar acción, empezar a de, de definir definitivamente lo que le sirve y lo que definitivamente no le sirve para poder alcanzar esos sueños y esas metas. Haga una lista, empiece a revisar, haga un análisis de lo que usted quiere, póngase esas metas y empiece a desglosar qué procesos y qué pasos tiene que cumplir para poder llegar allá. Pero si usted es de las personas que se pone a soñar y no a actuar, pues hombre, ¿cuándo va a lograr cumplir esos sueños? ¿Cuándo va a lograr cumplir con esas metas? ¿A qué hago referencia? Usted puede colocar y, se, y, y visualizó y, y muchas veces le dicen a uno que el poder de la mente lo puede todo, sí, pero tenemos que acompañarlo de acción, tenemos que acompañarlo de ser proactivos, porque si usted es de las personas que dice, no, es que yo quiero una casa que vi y me encantó y quiero irme a vivir a, no sé, a Miami o quiero irme a vivir a, estamos en Colombia y me quiero ir a vivir a, a, a Cartagena, en la zona colonial. Y vi una casa espectacular y esa casa me vale 2 millones de dólares. Y usted, sus ingresos son de un salario mínimo. Pues, ¿ustedes qué creen? Que algún día ahorrando de a pesito en pesito lo va a lograr y ahorrando la plata por ahí en un banco donde no le renta nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es un sueño o por el momento es un imposible y simplemente es una utopía? Socios, tenemos que empezar a soñar, pero tenemos que empezar a actuar. Tenemos que colocarnos esas metas y empezar a, a generar las actividades que nos ayuden a cumplirlas. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan simplemente por allá como pajaritos en el aire, como dice por ahí una canción, sencillamente pues así vamos a pasar el resto de nuestra vida y nunca vamos a lograr alcanzar esos sueños y esas metas que queremos. Acá precisamente nosotros con todo lo que les compartimos, con tutoriales, con entrenamientos, pues les damos herramientas suficientes para que puedan soñar, pero empezar a actuar para poder cumplir con esos sueños. Entonces, definitivamente tienen que empezar a tomar acción. ¿Puede seguir teniendo ese sueño de conseguir esa casa de los dos millones de dólares? Claro que sí, pero si se queda trabajando de sol a sol, no capacitando su mente y no poniendo a sudar su mente, sino que se la pasa haciendo sudar su frente porque trabaja de sol a sol, pero los ingresos nunca incrementan y cada vez las cosas se ponen más difíciles, ese no es el camino. Sencillo, yo no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo, sencillamente le digo que necesita potencializar todas sus actividades. Que debe de sacar un tiempo y empezar a mirar cómo aprender acerca de todo lo que yo, nosotros les estamos compartiendo a través de nuestra comunidad. Sacar el tiempo y ese tiempo va a empezar a duplicarse también. ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar solo y otra cosa es trabajar en equipo. Cuando usted empieza a tener equipos de trabajo, pues sencillamente va a poder potencializar su tiempo y asimismo empieza a generar ingresos extra. Y lo más seguro es que esos ingresos pueden llegar en algún momento a superar la cantidad de ingresos que tiene por la forma tradicional en la que se encuentra en este momento. ¿Listo? Tengan eso muy presente a la hora de planificar y de cumplir con sus objetivos. Y cuando estamos hablando directamente dentro de nuestro negocio, pues las cosas también tenemos que llevarlas y plasmarlas a la realidad. ¿A qué hago referencia? Que si yo quiero crecer, pues yo tengo que apoyar a mis socios también a crecer. Si yo quiero que ellos lleguen a rango líder, pues tengo que irlos acompañando, porque si ellos suben a rango líder, pues yo voy a subir al rango master. Y así sucesivamente. Ahí es donde nosotros también tenemos que aprender y analizar cuál es el plan de marketing del programa de afiliados de nuestro skyboard Community. Y si nosotros comprendemos que yo solo no avanzo en los rangos, sino que tengo que apoyarme y apalancarme dentro de mis equipos de trabajo, pues las cosas van a ser mucho más eficientes y fáciles para poder alcanzar los logros y las metas que cada uno de nosotros nos propongamos. Y de eso se trata, que podamos crecer, poder llegar a los rangos más altos de la compañía, a un top experto o a un sky experto. Sencillamente lo podemos hacer y así mismo podemos ir generando muy buenos ingresos. Esta imagen a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos a estos modelos de negocio, lo primero que pensamos en la gente es en el símbolo pesos, ¿cierto? Porque a uno normalmente lo que le ofrecen a uno en estos negocios es, venga, que es que usted va a tener mucho dinero. Pero como usted necesita dinero de manera rápida, entonces lo estoy invitando a duplicar. Y cuando a usted le dicen simplemente esa información, usted empieza a ver a toda la gente es con símbolo pesos. ¿Y qué empieza a suceder? Que ustedes descartan a un montón de personas porque sencillamente se ponen a pensar, no, pero es que si yo invito a esta persona, ni trabajo tiene. ¿De dónde va a sacar para adquirir unas participaciones? No es sé ni para qué me desgasto, yo no le cuento a esa persona, porque no me va a generar la comisión que estoy esperando de manera inmediata, ¿verdad? Ahora bien, si yo entiendo el proceso, si yo comprendo lo que nosotros estamos haciendo acá en nuestra comunidad, por el contrario, a todo mundo le voy a contar, porque se los voy a decir con experiencias reales que yo he tenido. Hay personas que llegaron y me dijeron: Elmer, es que yo no tengo plata para ingresar en este momento al negocio, pero me parece muy bueno. Ah, bueno, entonces gestionemos de qué manera puedes arrancar. Y lo mejor es que tú puedes arrancar acá, ni siquiera, ni siquiera colocando dinero, ni siquiera aportando recursos en este momento. ¿Te llama la atención eso? Y conectaste con la visión de nuestro proyecto, claro. ¿Y te interesaría compartir esa visión a más personas? Pues por supuesto, me dijo: ¿Qué creen que pasó? Pues que esa persona ingresó súper animado, le compartí, lo capacité y empezó a desarrollar y a generar sus ingresos. Empezó a compartir la visión y con lo que iba compartiendo, una parte le iba dejando para tener sus propias participaciones y el resto pues para poder el, ir viviendo. Y llegó el momento en que generó más ingresos de los que generaba por el trabajo tradicional. Perdón, por el trabajo tradicional. Y es de las personas que en este momento me dicen, miren, yo no renuncio todavía a mi trabajo porque es que ya estoy a poco tiempo de que me pensionen pero definitivamente estoy haciendo dos y tres veces más de lo que me generaba en el trabajo en mi trabajo tradicional mire tengo la oportunidad en este momento de no llegar al final de mes y decir ahora no tengo un peso ni con qué invitar a comer una hamburguesa o ir al cine a mis hijos sencillamente en este momento es de las personas que me dice mire con todo lo que he venido desarrollando acá tengo la oportunidad cierro el mes y tengo una plática por ahí y he podido ir guardando y aumentando mi portafolio dentro de todo lo que es Skyward Community. ¿Qué creen que eso genera para mí? Pues una satisfacción tremenda, porque definitivamente eso nos apoya a nosotros también a crecer, a entender que la gente definitivamente conecta con este tipo de negocios y que les está mostrando un panorama totalmente diferente al que normalmente viven. Vámonos a seguir adelante. Entonces, no predigan ni adivinen a las personas que les vayan a compartir. Ustedes no saben. Cuál de esas personas sencillamente está buscando oportunidades como la nuestra y personas que de pronto puedan ayudarles a ustedes a crecer también de manera exponencial vámonos ahora también con esta diapositiva en donde nosotros cuando ya vamos con nuestra gente podemos hacer unas listas de contactos en esas listas de contactos podemos colocar a personas en la sección de inversionistas o de socios yo los denomino más acá como ahorradores y acá como los que ya somos motivadores y desarrolladores de negocio hay muchos que son ahorradores. ¿Por qué? Porque simplemente vieron una visión y no la quieren compartir. Pero cuando tú le estás haciendo seguimiento, cuando le estás compartiendo la información de manera clara y precisa, te aseguro que esa persona va a seguir aumentando su portafolio y lo más seguro es que cuando se da cuenta y empieza a ver todos los beneficios que empezamos a obtener y la manera de cómo va avanzando sobre todo nuestro proyecto, pues son de las personas que dicen, venga, venga, yo quiero tenerle también las participaciones a mi esposa. O quiero tener participaciones para mis hijos, o quiero tener participaciones para contarle a mi hermano, a mi hermana, a un amigo, a un familiar, al cuñado. Y poco a poco le empieza a compartir la información. Y no le dije, es que tiene que traer gente. No, él se dio cuenta de la oportunidad tan tremenda que tenemos y sencillamente me pidió apoyo para poder irle compartiendo a otras personas. Y los que somos socios, pues vemos el potencial desde mucho antes y asimismo vamos creciendo mucho más rápido. Ahora. Cuando hablamos de la planificación del tiempo, tenemos que ser muy precisos porque el tiempo es el recurso más agotable que nosotros tenemos. Nosotros normalmente, no es que cada día tengo un año más de vida, tengo unos días más de vida, tengo minutos más de vida. Desafortunadamente, la realidad de la situación es que cada día que pasa es menos tiempo que yo estoy teniendo para vivir. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo muy seguro. Y lo más seguro que nosotros tenemos es que algún día vamos a dejar de estar en este plano como como estamos en este momento. Si ¿Sí no aprovechemos el tiempo al máximo, no se dejen simplemente atrapar por el día a día en el tema laboral, no se dejen atrapar simplemente de esa manera. ¿Por qué? Porque muchos cometemos esos errores. Yo se los digo porque también trabajé en una empresa tradicional y hubo momentos y sobre todo cuando uno es mucho más joven que uno le mete las ganas con todas. Y le gusta y le apasiona, y por eso está uno muchas veces trabajando ahí. Pero cuando uno se da cuenta que hay más allá, que hay cosas mucho más allá de simplemente dedicarle el tiempo a su trabajo, en donde uno se puede esforzar mucho, y si dependes de un salario, esforzándote mucho o poco, te va a llegar el mismo salario, ¿sí o no? Y muchas de las personas que nos gusta ser proactivas, pues nos quedamos como aburridos porque decimos, oiga, le metí la ficha con toda, le, lo hice con todo el esfuerzo, con toda la gana, y hay un montón de gente que yo la veo que llega a salgazanear y reciben la misma plática que yo estoy recibiendo. Con el tiempo eso se vuelve muy desmotivante, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan? Ese tipo de situaciones las vivimos diariamente y las personas que están en eh, cuando miramos el cuadrante de Robert Kiyosaki, cuando son empleados, sí que lo viven a diario. De esa manera, muchos de ellos se dejan absorber el tiempo. Llegan súper rendidos a su casa, no tienen tiempo para los hijos, para la familia, para disfrutar de una película, para salir a compartir con los amigos. ¿Por qué? Porque normalmente su tiempo cada vez es más escaso y cada vez está más cansado y con menos energía para poder realizar otra actividad que no sea ir a cumplir con su trabajo para poder recibir un salario. ¿Y qué me dicen hablando también de ese cuadrante? Los que van en la parte eh, superior donde hablamos de los autoempleados. Los autoempleados muchas veces este tiempo es el que menos les resulta favorable. ¿Por qué? Son los primeros que llegan, son los, primeros, eh, son los últimos en irse. Son los que tienen que hacer de toderos, como le decimos nosotros, porque le toca facturar, porque le toca conseguir clientes, porque de todo le toca hacer muchas veces. ¿Y qué pasa? Lo mismo, se fue todo su tiempo en función de su negocio. Ya toda hora pensando en el dinero, toda hora pensando en el negocio, cómo lo sostengo, cómo logro pagar a empleados, cómo puedo hacer ese tipo de cosas. Y normalmente no tienen el tiempo para poder disfrutar de la vida, de salir, de pasear, de aprender de compartir, normalmente no lo tienen. Y cuando realmente ya lo van a tener, porque puede que lograran construir un negocio muy exitoso, cuando ya tienen ese tiempo, probablemente ya no tienen la salud y van a tener cada vez menos tiempo para compartir con su familia porque ya su familia se creció, los hijos ya están grandes, ya se fueron y no tuve el tiempo suficiente para compartir con ellos y me perdí el crecimiento, ¿cierto? Socios, valoren su tiempo, valoren cada una de las cosas que ustedes están haciendo. Y valoren todos los momentos que compartan, sobre todo en familia, que compartan con sus amistades, valoren todo ese tipo de cosas porque eso aporta mucho más que tener el, el, el bolsillo de pronto lleno de dinero. Empiecen a mirar eso y sencillamente van a poder empezar a hacer que el tiempo sencillamente sea un amigo y un aliado de ustedes, donde van a ir haciendo relacionamientos, donde van a ir conociendo a muchas más personas, donde van haciendo contactos, donde van creando enlaces. Eh, lazos de amistad donde van construyendo familia donde van construyendo definitivamente relaciones que aporten en su vida y qué va a suceder que usted al contrario ve ir persiguiendo el dinero el dinero lo va a empezar a perseguir a usted que su tiempo se va a ver reflejado también en in mejores ingresos en mejor estabilidad en mejor calidad de vida todo eso es lo que nosotros podemos tener acá cuando apreciamos y empezamos a manejar bien nuestro tiempo ¿Y qué va a empezar a suceder con nuestro negocio? Sencillamente que vamos creciendo de forma exponencial, de forma ilimitada. Todo eso lo podemos lograr nosotros en nuestra compañía. Y precisamente cuando nosotros estamos hablando de la duplicación, pues la duplicación son herramientas en donde nosotros tenemos acciones simples que le vamos a compartir a un gran número de personas en un determinado tiempo. Pero ¿qué sucede? que esto solito no anda y muchas veces vamos a encontrar limitaciones internas y limitaciones externas. ¿Qué sucede? Por lo general las limitaciones internas, pues nosotros las podemos sencillamente eliminar o por lo menos podemos mejorarlas. ¿A qué hago referencia? Yo puedo tener limitaciones, ¿no? el es que yo no sé vender. Perfecto. ¿Puedes solucionar eso? Claro. Si aprendes, si haces cursos, si te le pegas a un mentor, si normalmente empiezas a, de manera disciplinada a entender el proceso para poder avanzar y puede llegar a dejar de ser una limitación interna. Hay otras limitaciones que son externas como cuáles no resulta que dentro de nuestra compañía yo tengo mucha gente y son y son americanos, pero en la empresa no los puedo registrar. Es una limitación externa, claro, porque no depende de ti y tú no lo puedes cambiar, porque desafortunadamente no lo podemos hacer. Pero solo existen personas en los Estados Unidos y solo personas americanas que podamos invitar. No existe todo el resto del planeta a las cuales podemos invitar entonces simplemente tú sabes que hay unas limitaciones externas que no dependen de ti y tú no puedes hacer nada puedes sencillamente cambiar esa situación o analizar de qué manera lo puedes poner a tu favor si completas estas tareas y empiezas a hacer esa duplicación de manera efectiva pues puedes por lo más seguro es que puede llegar a alcanzar esa libertad financiera que tanto anhelamos todos nosotros y que a medida que vas avanzando pues cada vez vas encontrando más personas que te van dando un sí por qué porque se dan cuenta que tú estás cambiando tu estilo de vida que estás cambiando tu manera de expresarte que estás cambiando muchas de las cosas que normalmente tenías antes <coughs> eh, que muchas de esas personas se van a decir oiga yo pienso que usted está tomando que está comiendo porque yo lo veo usted más radiante con mejor energía que cada vez las cosas le salen mejor. Yo quiero de eso que usted está viviendo. Perdónenme un segundito. Qué pena con ustedes que se me iba como secando la garganta. Ahora bien, avancemos acá rápidamente. Vuelvo y les coloco esa imagen. ¿Por qué? Porque sencillamente a la gente cuando le van dando un sí. Pues es un sí donde usted va generando relacionamientos. Usted acá no se enfoca en conseguir a clientes, usted enfoca en conseguir aliados estratégicos y socios estables para que usted pueda seguir creciendo en su negocio. Y todo eso le va a dar precisamente un beneficio, va mejorando su tiempo. Y vuelvo y le repito: el dinero empieza a llegar de una forma exponencial también a su vida. Conecte con los sueños de las personas, escúchelos, porque para eso nos dieron dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escucha a las personas que ellos le cuenten, que ellos le hablen, que ellos les compartan con qué sueñan, qué es lo que desean, qué es lo que quieren y cómo nuestro negocio puede ser una herramienta poderosísima para poder alcanzar y lograr esos sueños. Y cómo lo hacemos duplicando la información, duplicando todo esto que tenemos en nuestra compañía. Y ojo, cuando yo les hablo de duplicación, les hablo de que ustedes sencillamente saben que dentro de nuestro negocio tienen una herramienta poderosísima. Que ustedes tienen uno de los mejores vehículos y literalmente tenemos los mejores vehículos para poder avanzar de forma exponencial, expandirnos a nivel mundial. Pero que es tan simple que es como si usted se comprara un helicóptero súper lujoso para poder moverse a cualquier lugar del planeta y usted lo tenga ahí guardado en un garaje porque sencillamente ni lo sabe manejar, ni sabe cómo encenderlo, ni sabe qué hacer. Sencillo, está perdiendo el tiempo y está desaprovechando una oportunidad totalmente valiosa para usted, porque usted tiene el mejor vehículo que es poder compartir y duplicar la información para poder potencializar su vida y sus resultados. Depende de usted si quiere tomar acción o quiere dejar ese helicóptero ahí guardado. Hazte esta pregunta y dime qué camino quieres tomar. ¿Quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Cuénteme lo que los veo como muy callados ahí en el chat. Compártanme ahí y díganme. Yo por lo menos tomé la decisión de que quiero subir mis ingresos al nivel de mis sueños. Y mis sueños son grandes. Por eso necesito que mis ingresos también sean muy grandes para poder cumplir con cada uno de ellos. Y para cerrar esta presentación del día de hoy, quiero compartirles qué herramientas tenemos montones en nuestra, en nuestra empresa. Y una de esas herramientas que hoy por hoy tenemos para poder duplicar la información es que tenemos una sección especializada en el tema de educación, de formación, una plataforma educativa para nuestra comunidad. Y que dentro de esa plataforma, el día de ayer les estuve compartiendo que precisamente tenemos una oportunidad tremenda que se llama Lo quiero todo, y es donde podemos tener acceso a información, a capacitaciones, a entrenamientos, a hacer una serie de actividades que nos van a ayudar sencillamente a potencializar nuestros resultados. Y que si lo queremos todo, está demasiado barato, demasiado barato, demasiado económico, señores. Denle el valor de lo que esto les está puede aportar para su vida. Y miren, ayer, si ustedes quieren verlo, vayan a la sección de envíos de nuestro canal de Skyward Community en YouTube. Y ahí podrán ver la presentación que les realicé el día de ayer, donde estábamos hablando de cinco temas que nos van a llevar al éxito en ventas. Y allí nos estaban hablando de tres paquetes diferentes que podríamos adquirir, pero que definitivamente el mejor es el tercero, donde podemos tener todo. Acá nos dicen que incluye un curso en ventas adicional, participación en mastermind, tres cursos de ventas y lo mejor de todo este tipo de cosas que imagínense que el curso no les vale lo que dice acá, 60 dólares, sino que realmente les viene teniendo un valor de tan solo 10 dólares. ¿Cómo así? ¿Por qué 10? Porque es que 50 de esos dólares que ustedes van a aportar se los van a convertir en participaciones. Entonces es como si hubiera aportado para adquirir un paquetico de 50 dólares y el curso realmente le va a salir en solo 10 dólares. ¿Vale la pena aprovecharlo? Vale muchísimo la pena. En nuestra compañía estamos comprometidos en que ustedes y cada uno pueda aprender, potencializar y sacar de pronto esas habilidades que tenían un tanto dormidas pero que con todos estos procesos las puede potencializar y sencillamente pueden generar unos resultados exponenciales y con ingresos ilimitados mis socios les agradezco enormemente por estar conectados acá esta horita de tiempo quiero que cada uno de ustedes sencillamente analice qué es lo que está desarrollando qué es lo que está haciendo y definitivamente si ustedes quieren potencializar sus resultados nosotros en Sky Work Community o podemos ayudar a alcanzar esas metas y esos sueños que usted se ha propuesto en la vida. Háganlo, tomen acción y definitivamente hablaremos en diferentes espacios y en lugares donde podamos conectarnos con cada uno de ustedes de manera física, ya que hago referencia que se vienen eventos de nuestra compañía, en nuestros centros de pruebas y demostraciones, en que probablemente cuando empiecen a inaugurar los primeros proyectos comerciales también nos van a estar invitando. Así que allá nos veremos para podernos conocer. No se quede por fuera y compartan la información y duplique todas estas buenas nuevas que tenemos en nuestra empresa. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde. Chao, chao.